Ya estamos surcando aguas de Berisso, imágenes que agradecemos del guía Facundo Gabriel Álvarez, quien partiendo desde Ensenada está realizando unas excelentes pescas de pejerrey. Ya se afirmó en la Flecha del Plata en la zona sur del Río de la Plata. Hay mucho pique, ya han mejorado los tamaños con este último frío, así que podemos decir que es un buen comienzo de temporada para la pesca de los Gran Berisso. Ya se han dado portes que superan el kilo, así que bueno, les recomendamos este pesquero cercano y por supuesto con los servicios del guía Facundo Álvarez, quien realiza excursiones de pesca diarias. Se pueden comunicar a los teléfonos que están en pantalla y poder así disfrutar de esta pesca. En humano, León, está juntando mucho, me parece. Trancoso. Uy, del lado del piquito. Y Julito, ¿eh? Bien, Pablo. Grande. Listo, ¿eh? Tengo una cruz. No, no pesco más. No se puede pescar, por favor. Mira qué tronco. Tronco con ensalada de capo sacado. Mostrá, mostrá que... Mira, ahí, ahí. Ah, dedicado a Facu. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunícate al teléfono 2215 92 1746. Llega una nueva edición de la Fiesta del Pejerrey. Te esperamos el 18 y 19 de junio para disfrutar del torneo de pesca embarcado en laguna más grande de Argentina. Más de 850 mil pesos en premios, 350 mil pesos para el ganador. Torneo de pesca embarcado de costa para adulto e infantil. Torneo en kayak. Sorteos, espectáculos y cena show. Accede a la web para más información y anotate. ¡Te esperamos! En Laguna La Picasa del sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. En esta ocasión vamos a mostrarle algunas cañitas de pejerrey. Trabajamos marca Surikobo, Eggfish, Ushiro, Flounder, Shimano, Lexus, Bando, Spinny, Hunan, Masterfish. Acá les mostramos cañas telescópicas, pero también tenemos cañas en tres tramos que la están usando mucho para pejerrey en este momento. Sabrán, en la caña de pejerrey va mucho el gusto y donde va no vaya pescador. Tenemos diferentes tamaños, medidas, potencias, acciones más rápidas, acciones más potentes, acciones más blandas, para líneas más largas, líneas más cortas, grafito de fibra, paseros de óxido, paseros de porcelana. Así que bueno, cuando ya nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, nos escriben, abordamos sus consultas. Un abrazo. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad.
excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482 514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588 1352, WhatsApp 11 2556 7859. ¿Qué tal? Buenos días, pescadores. Aquí estamos dirigiéndonos hacia Laguna La Picasa. Vamos a hacer un relevamiento acá en uno de los pesqueros, pesquero Laguna La Picasa precisamente, junto al guía Hernán Fiorentini y su staff de guía de excursiones de pesca embarcado. Así que bueno, según nos contaba Hernán, está saliendo muy bien, sigue rindiendo muy muy bien esta laguna, una de las top de la temporada, sin duda, porque viene dando una calidad y cantidad de pescado realmente muy, muy buena. Así que, bueno, ya estamos por ingresar al pesquero, vamos a ir filmando, mostrando las imágenes del mismo. Y acá vamos a presentar a quien me acompaña hoy a realizar esta nota, Antonio. Buen día, Antonio, ¿cómo te va? Buen día, Edu, buen día a todos. Bueno, ya seguimos con las imágenes, ni bien entremos al pesquero, vamos a comenzar a filmar ahí bajada de lancha y todos los servicios que cuenta Pesquero Laguna La Picasa. Buenos días, amigos pescadores. Bueno, hoy nos encontramos Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, este gigante espejo santafesino, bueno, que hoy por hoy es la vedette de la temporada, una de las lagunas top que va a ser en esta temporada 2022. Nos encontramos en Pesquero Laguna La Picasa, precisamente, bueno, junto a acá, a un amigo, a un guía, muy conocido por muchos de ustedes, Hernán Fiorentini, del grupo de excursiones de pesca embarcado. Así que bueno, venimos a hacer una notita de relevamiento para que ustedes vean en imágenes las bondades que tiene este espejo, la calidad de pescado que tiene, la cantidad de piques que hay, que realmente es fascinante. Así que bueno, Hernán, bienvenido al programa, gracias por la invitación, y bueno, presentate ante la gente, ante todos los amigos pescadores. Bueno, no, gracias a vos por venir a visitarme y bueno, y a mostrarle un poquito hoy que esta es la laguna, como decís vos, top en este momento. Y bueno, acá con los chicos, con el staff de excursiones de pesca, vamos a tratar de brindarle un día de pesca y ver la calidad, cómo se encarna, cómo se pesca, con todos los chicos de los guías que lo van a atender, que como sabéis nosotros nos captamos en el tema del servicio. Perfecto, sabemos sí, precisamente que bueno, el servicio que brindan tanto Hernán como el grupo de guías que trabajan con él, que ya los vamos a presentar a los chicos, están acá arriba en la embarcación con nosotros, brindan un servicio pero de primera calidad. Así que bueno, ya estamos saliendo acá del pesquero, estamos saliendo del canal de salida que conecta con la laguna, así que bueno, ya vamos a ir mostrando las imágenes, vamos a ir mostrando la navegación, vamos a ir mostrando después equipos que vamos a utilizar, sí, qué tipo de carnadas, qué tipos de línea, sí, como para que la gente que venga... Claro, ya venga más preparadita, porque la verdad vos viste que esto está alargando, pero en este momento, como sabemos que la pesca es pesca, una calidad de pescado muy bueno, muy voraz, y hay que tener los equipos preparados para esto, ¿no? Perfecto, listo. La verdad que sí. Formativo. Vivir. Ahí estamos otra vez, cachete. Miren cómo trabaja. ¿Cómo pelea el...
es impresionante. Bueno, son cañas casi profesionales, ¿no? Y tienen una acción. ¿Ves lo que decimos de la bajada? Son bajadas. Sí, son bajadas de 70, 80 centímetros. Muy lindo, muy lindo. Seguimos mucho por más. Qué divertido. Para que vengan los niños a disfrutar, a aprender. Hermoso. Fíjense lo peleador que es el pescado, lo combativo que es. Mirá la caña, mirá la caña. Mirá. Sí, sí, la. Esto es lo que se disfruta realmente. Esto es lo que se disfruta de la pesca de pejerrey. Muy buenos ejemplares. Viste un pescadito importante, ¿ya ves? Mirá, Nancito. Muy lindo. Para recomendar. Excursiones de pesca embarcado, Carnal Fiorentini, Cachete Ansaldi, Perico Barrio Nuevo. Y me falta uno, Hernán, que no me acuerdo. Ezequiel Bacheto. Ezequiel Bacheto, ahí está. Todo el equipo de excursiones de pesca embarcado. Y yo, y yo también. Y Hernancito Fiorentini, por supuesto. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. Bueno, vamos a mostrar hoy algunos modelitos de riles de Shimano para pejerrey. Los IX, que son de un Ruleman, que es un reel que está destinado para spinning o para pejerrey, de excelente calidad. Después continuás con la línea FX, que ya es un reel mucho más moderno, de tres Rulemanes. Este, por ejemplo, es el tamaño 1000, ¿sí? Bien chiquitito, que viene ya con carretel metálico, manivela metálica, tres Rulemanes y anti-reverse instantáneo. Lo mismo lo tenés en tamaño 2500, un poquito más grande, ¿sí? Para que lo veas. Y después ya te vas al Siena, por ejemplo. Este es el tamaño 2500, ¿sí? Ya este, también carretel metálico, manivela metálica, 5 Rulemanes. Realmente una joya, anti-reverse instantáneo. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque. Comunicate al 11 63 98 59 96. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Vamos
vamos a mostrar un poquito con qué equipo se está pescando acá en Laguna de la Picasa. Vamos a estar utilizando, en mi caso, caña telescópica, 4 metros, reel frontal, mediano, con carga de multifilamento. Yo en mi caso estoy utilizando 0.16, 0.14, 0.18, eso depende de la capacidad del reel. Un multifilamento que anda muy bien. Y acá vamos a presentar a otro de los guías del staff de Hernán Fiorentini, de Excursiones de Pesca Embarcado, Joel Ansaldi. Bienvenido, Joel, al programa también a vos. Bueno, gracias, Eduardo. Perfecto, hoy nos acompañan todos los guías del grupo de Hernán, porque, bueno, los queríamos presentar. Y acá Joel nos va a explicar un poquito con qué línea están pescando, qué bajadas y qué anzuelos. Muy bien. Bueno, se está usando todo línea, preferentemente con boya liviana, de este tamaño, más o menos. Acorde el largo de la línea, al largo de la caña. Si usamos caña de 4 metros, 3 metros 60, armar la línea que no exceda esa longitud. Para manejarla mejor y evitar enredos. Evitar enredos, perfecto. Exactamente. Con bajada de anzuelo, preferentemente entre los 40 y 70 centímetros aproximadamente. Anzuelo 1.0, la marca que ustedes prefieran. Y nada. Y más barra viva como carnada. Barra viva como carnada, como siempre. Sí, perfecto, sí, perfecto. Sí, la bajada hoy nos comentaban los chicos que está entre los 40, 60, 70 centímetros. Ahí depende del día, depende del viento también. Claro, eso claro. Se va regulando durante la lo jornada. Lo mismo el color. El color depende del viento, cómo se nos da el sol, el reflejo del agua. Eso lo vamos manejando, depende del día, cómo se disponga. Perfecto. Miren qué campeón, ¿no? Miren qué lindo pescadito. Bueno, otro más. Muy lindo pescado, ¿eh? Sí, la verdad. Lindo pescado. Esta cachete ya con un... Allá no sé si se alcanza a ver. Bien lejos. Sí. Mire. Eso. Medilo bien para que vea la gente más o menos el tamaño del pejerrey. ¿Eh? Miren lo que es. Qué lindo, Hernán, esto. ¿Cómo tiran estos bichitos? Muy bien, Eduardo. Seguimos con los lindos pejes de la Picasa. Sí, aclarar también el freno de los riles, viste que recién trabajarlos. Tenerlo un poquito flojito, más que todo por el momento de la clavada, porque por ahí si tenemos la suerte de prender un bicho muy grande, hay pescado de kilo, kilo 200, salió de 2 kilos hace un par de días. En el momento de la clavada el pescado se afirma mucho y corremos el riesgo de cortar la brazolada. Entonces, un poquito el frenito suelto ayuda a eso, a evitar ese problemita. Ahí está. Mirá la caña. Miren qué pescado. Miren qué pescado. ¿Cómo pelea? Ahí está Eduardo. Mira, mira qué pescadito, Eduardo. Lo que hablamos hoy. Pescado sano, espectacular, muy peleador. Muy bien, Eduardo. Lomo ancho. No, no, pescado muy, muy vivo, muy, muy. Muy vital está, sí. Muy vital. Para recomendar. Ahí está cachete. Otro más, muy lindo ejemplar. Mire. Muy bueno. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de
Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382 447311. En Facebook, Excursiones de pesca embarcado. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlain. Pone de 3 embarcaciones tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlain. En Laguna La Zoraida podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero. Si visitás Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador. Dispone de cómodos y confortables departamentos y ofrece salidas de pesca en lanchas tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Podés pescar junto al guía Ramón Garcilaso. Celular de contacto 3462-220669. Ramón Garcilaso, pesquero Laguna La Picasa. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. Ya estamos bajando la embarcación del guía Juanpi Pesca en zona norte, en la guardería Suelten Amarras. Y bueno, el destino de hoy es la pesca de pejerreyes. Ya comenzó muy bien, por suerte, parece ser una muy buena temporada, como van a mostrarse en estas imágenes. Mucho pique en este comienzo de mes de mayo y por delante, por supuesto, los mejores meses. Así que queda hecha la invitación para este cercano pesquero, para todos los pescadores capitalinos. Así que vengan, reserven su salida de pesca. Se pueden comunicar con Juanpi al 6094-9513. En cuanto a los equipos de pesca, cañas telescópicas de 4 a 4 metros 50. El aparejo es de 3 boyas con 1,5 metros de separación entre cada una. Y al final se puede colocar un palito pescador que da muy buen resultado. En cuanto a las carnadas, mojarras grandes o una mojarra mediana con un filet de dientudo. Así que queda hecha la invitación, temporada 2022 en el Río de la Plata.